Ya se encuentran las damas en la zona de cámara de llamado, listas para venir a la partida y completar sus 10 kilómetros del cross country. Nuevamente el agradecimiento a la Municipalidad de Lima, a Serpar y al señor Rolando Ricapa por las facilidades que nos ha permitido, nos ha apoyado para poder tener este escenario en el Campeonato Nacional de Cross Country. Gracias, señor Rolando, por toda su gestión y apoyo. Con el tuyo, ¿cómo puedes apoyar con el tuyo? Solo esto, perdón. Ya se encuentran las atletas de la categoría mayores listas porque en breves minutos se dará la partida. Ella creo que
Basílica. Los de Berecito eran de Puno. Había uno de los que le dio la pelea, pero que llegó de segundo, Puno era. Sí, ¿Pero esa transmisión es para su canal o para la federación? No creo que sí. Pero creo que no, por lo menos. Sí, ahí en. ¿Te respondió ya o todavía está un mundo? No, ya le digo ¿Dónde es que es Anita Pano? Vamos, Cochabamba. Ya estamos a breves minutos. Los jueces están terminando de dejar todo listo para poder tener el resultado óptimo en este evento. Cochabamba. ¿Qué pasó, Cochabamba? Allá estamos nosotros. Al igual que el de varones, la prueba de damas de 10 kilómetros, tenemos grandes participantes y promete ser una excelente carrera. Get it back.
Listo, atletas. 26 damas para estos 10 kilómetros. A recibir las indicaciones de los jueces. Chamo, agarré y se conectó su teléfono ahí. Un chupé de ellos. Señores, se partió 10 kilómetros, damas mayores, veamos que todos todavía están yendo juntitos, hay que esperar unas vueltas más para ver a quienes pueden impulsar a la carrera. Petita, todos están juntos, la carrera es agradable. Nadie quiere ir adelante, pero tenemos todo, competidores, damas que tenemos en el Perú. Lo veamos, Gladys Tejeda, Sarita. ¡Vamos!
papel. Allá arriba se pone más arriba, se pone más alto, ¿ves? Tiene más altura ya. Es que tiene unas especificaciones técnicas la carrera, porque tiene que tener una altura, una montaña, una subida, una bajada. Es uno de los técnicos de los de Margarita. Los sueños. Ah, no, buenos días, no, chico, no, nada. No, estamos aquí viendo, como usted va cerca de la casa, que está más dura de aquí en Perú. Acá dice, están ahí. Estamos aquí un rato y creyendo porque había un chico de ella que también es parquecito. O sea, son 10.000 kilómetros, pero... Que un día en 10 vueltas es un... ¿Quién tiene 2.94 y 2.91? 1 kilómetro. ¿Quién tiene 2.91? ¿Dónde dura? Claro, y para hacer cross country tiene que ser en 10. Puede ser 15, 4. Pues si no, no será este navideño. Ah, una vueltica para allá. Sí, se fue acá. ¿Y ahí tengo dónde? También de Guantánamo. Me dice cuál es. Ahí va, ahí va. Sí, ya me puedo. Se van acercando las atletas para completar. Entonces viene su segundo kilómetro. 271. 277. 270. Tenemos el primer pelotón separado ya. Por favor, recuerden que si acompañan al atleta será descalificado.
tú te pones a correr con uno de ellos. Apunta. Está quedando, ahí está quedando. No, ya es que se cae cada vuelta. Ya, 291 se retira, ya. 291. Ya se van acercando para completar su tercer kilómetro. Sigue el pelotón principal muy apretado. Ah, sí, no, esa entrena allá en Barranco. El profe. Este es de varones, ¿verdad? A ver los guantes. Esa entrena ya. Ah, ok. Ya, ya. Perfecto, claro, gracias. El entrenador, no el viejo, hay unos jóvenes que es como una pareja de ellos. Creo que él. Faltan cuatro, ¿no? Corrió en la carrera, ¿no? Claro, no, que se corrió temprano. Ah, bueno, claro, pues también. Sí. Un arizón. Eso. Falta la última nomás, ahí viene la punta de nuevo. No, pero si esto es parte de alguna algo por ahí. Profe, un ratito,
Ya próximas a completar los 4 kilómetros. ¿Han corrido? ¡Corran, pendejo! ¡No, no, no! ¡No, va a correr, caer, va a tirar su ficha! Oye, ahora está bueno. Mira la paloma muerta. Sí. Acerca, yo. No más que la música que están colocando no es con derecho. Ahí va. Pero no, que aquí corre, está filmando, siempre va ahí. Esa vueltica ahí. Sí, tiene que agarrarse del árbol. Pero que no le saque más de 300 metros, porque bueno, la va a alcanzar. Un remate los 5 kilómetros también está bueno, más rápido. Claro. La cola le hace. Vamos detrás. La pasaron a los muchachos. Sí, llegan acá, sí. Van a completar la quinta vuelta. 2, 7, 2, 6, 2, 9, 2, 10, 2, 11. Faltan 5 vueltas. El pelotón ajustado, por ahí vamos viendo jugada al ritmo. Fíjate, mira las tres caminos. Barranco. Montepríncipe y La Victoria. Guerra de poder.
Exacto. Tápelo porque ahí no se vayan a pegar de nuevo ahí. No, ya se quedaron hace rato. Sí, sí, yo vi. Bien cómodo, agarró y se conectó ahí. Claro. No, la gente abusa. Pues. ¿Viste el loco que se conectó hace rato ahí? Agarró, sacó su cargador y fin, buscando tumbar las cámaras. Las cámaras de la llegada. Ah, si se quiere llegar, se puede venir. No creo, si está con malestar. Toca 200 hoy. Sí, a ella le toca 300 hoy. Por eso. Y a ti 200. Ayer fue un día. Pero ayer estuvo suave. Cuatro vueltas. Entramos a los últimos 4 kilómetros. Mira dónde viene ya. Ya saludé, ¿no? Y por el camino no vimos nada, pues, y como agarramos taxi.
Bueno, porque venía apurado, pero no sabía poner el estrado y todo. Y todavía la segunda dejó por allá lejos. Tuve que ¿ya vienen? Sí, mira. ¡Ay, hermano! ¿Cómo se llama la que va adelante? Y la que te dice va de tercera. Y la de Barranco no sabemos muy bien. Pues se están despegando una de otra. Cuando termine esta carrera, sí paro la transmisión. Faltan 4 vueltas. 274 se retira. 274 se retira. Ah, ya, ya fue. 274, ¿qué tienen? Se va acercando Obana de la Cruz, que va adelante de la prueba para completar sus últimos 30. La punta, la punta. 287. Vamos, tú puedes, vamos, Barranco. Segunda va Zaira, tercera va Gladys. Cuarta el D. 271. 270, 273, 279. 4 vueltas, 276. Vamos, Anita. 272. 3. Quedan 3, quedan 3. Cuadrando el puesto por la llegada. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene la punta. Esa que va ahí, ¿no? Esa, se está despegando. Ya va. Está bien despegada ya. No alcanza, no creo que la alcance. Ya me canso.
se va acercando para sus dos últimos kilómetros, la atleta que se encuentra delante del pelotón, Jovana de la Cruz. Últimos dos kilómetros. La segunda, ahí va arranco la segunda. 275. Tercera. Zaira Meneses va en segundo lugar. Zaira Meneses. Y Gladys Tejeda. Aide va en el cuarto lugar para sus dos últimos kilómetros. Vamos, Melissa, vamos, recupérate la bajada, vamos, vamos. Ya, vamos, ya. Mira, ¿se retiró? ¿Qué? Ah. Ay, caramba, se rebaló. Lo mismo 10.000 que 1.500, 3.000. A la punta. Van a pasar a la de Barranco. Canta, muchachos. Ah, empieza a sonar la campana. Se va acercando la atleta Jovana de la Cruz, que viene encabezando la carrera de damas para su último kilómetro. ¡Vamos, Jova! Último kilómetro de Jovana de la Cruz en este campeonato nacional de cross country. La lleva. Mira, mira cómo vienen. Viene acercando Gladys Tejeda con Zaira Meneses. Está reñido. Último kilómetro. Reñida esa medalla de plata. Muy parejo. Vamos a esperar qué pasa. Aideno va a estar cuarto lugar. Va pasando para su último kilómetro. Feliz cumpleaños.
No sé bien. Vamos, manito, vamos. Ahí viene. Ya van a llegar ya. Ahí está llegada, mira esa llegada, como esa llegada está dura en la pelea. Se le está despegando, ¿eh? Mira. Y ya se va acercando para sus últimos metros y completar el recorrido de 10 kilómetros. Se va acercando Cobana de la Cruz. Es oficialmente campeona nacional del cross country. Como se esperaba, ese reñido segundo puesto que tiene Zayla Venecia con Gladys Tejeda. Parece que Gladys. Ay, se le pegó. Muy bien. ¡Bien! Zayla Venecia, segundo lugar. Mira. ¡Bien, Sarita! Bien. Buena. Una vuelta. Vamos, Puno. Ahí viene. Ah, bonita, bravo.
ella también está. Estaremos dando la partida, la tercera partida de este campeonato nacional, donde estarán participando los varones categoría U20 en la distancia de 8 kilómetros. Thank you.
llegó. Resultados de la primera prueba de 10 kilómetros con los contra mayores. Octavo lugar, Elvis Concanoca, Cusco, 32 minutos 57 segundos 20 centésimas. Séptimo lugar, Juan Carlos Avierra, Cerro Colorado, 32 minutos 22 segundos 85 centésimas. Sexto lugar, Israel Abarca Rodríguez, Cochabamba, 22 minutos 18 segundos 57 centésimas. Quinto lugar, Julio Chacón Ordóñez, de Cusco, 32 minutos 15 segundos 4 centésimas. Cuarto lugar, Winner Canchaña Canchaña, de Ica, 32 minutos 5 segundos 63 centésimas. Tercer lugar, Cristian Pacheco Mendoza Huancayo, 32 minutos 4 segundos 24 centésimas. Segundo lugar, Walter Pina, Platería, 31 minutos 59 segundos 53 centésimas. Y en primer lugar, Martín Ambrosio, Ulises, La Victoria, 31 minutos 59 segundos 52 centésimas. Debemos indicar que los demás resultados los podemos ubicar en el app de la Federación Peruana de Atletismo. Otro tantito toda la carrera. Allá viene. Thank you.
septiembre, en momento se va a dar inicio a la prueba de 8 kilómetros, categoría 1.20 varones, que están en sentido respectivo con sus con los jueces de cámara de llamado. Ahora los señores, listo ya para iniciar en breve momento la partida. Debemos indicar al público en general que este campeonato nacional de cross country 2024 es clasificatorio para el campeonato mundial de cross country en Belgrado, Serbia, a realizarse el 30 de marzo próximo. Todos los atletas están buscando marcas clasificatorias a este campeonato mundial de cross country. Felicitamos la participación de todos los deportistas, damas y varones, de las diferentes ligas a nivel nacional. La Liga de La Victoria, Yanaguara, Miraflores, Urubamba, Cochabamba, Cusco, Puertas, Ica, Ayacucho, Juani, Caima, Huancayo, Barranco, Lince, Platería, Piura, Huancha, Concepción, Mochi, San Sebastián y la... Bien, vamos a hacer ceremonia de premiación. Prueba. 10 kilómetros, cross country, damas. Adelante, atletas, por favor. Medalla de bronce para Gladys Tejeda, con un tiempo de 37 minutos, 24 segundos, 94 centésimas, se queda con la medalla de bronce. Segundo lugar, medalla de plata para Zaira Irma Meneses de Barranco, con un tiempo de 37 minutos, 21 segundos, 93 centésimas. Y primer lugar, medalla de oro, campeona nacional, Jovana de la Cruz, de la Liga de La Victoria, con un tiempo de 36 minutos, 55 segundos, 21 centésimas. Felicitaciones a las tres mejores del cross country nacional. Tres excelentes atletas que han representado al Perú y dejando en alto su nombre. Excelente, muy bien, chicas, felicitaciones. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees, I'm addicted to her knees.